todo se encuentra listo para que este sábado se lleve a cabo la entrega del premio Mingo Vázquez a lo mejor del fútbol municipal. En conferencia de prensa, el presidente del Comité Municipal de Fútbol, Víctor Contreras López, y el representante del IMDA, José Pablo García Cota, reiteró la invitación para el evento que se celebrará este sábado a las 10 en el Teatro José Ángel Espinoza, Ferrusquilla. El presidente del Comité Municipal de Fútbol dio a conocer que se premiará al mejor portero, defensa, mediocampista, delantero y director técnico de cada una de las 20 categorías que integran la Liga Municipal, además de al mejor árbitro de cada uno de los tres colegios. El directivo señaló que el galardón era un sueño de algunos directivos que finalmente se cristalizó. Esto es algo novedoso dentro de nuestro fútbol, fue un sueño que teníamos varios directivos, queríamos darlo a conocer y llegó el día. Contreras López mostró su interés de que el evento quede instituido para que se lleve a cabo de manera anual. Esperemos que esto quede instituido dentro de nuestro fútbol, para que este premio se siga dando año tras año. El dirigente externó que los galardonados fueron elegidos por los directivos de las distintas categorías de la Liga Municipal. Por su parte, el representante del Instituto Municipal del Deporte de Ahome mostró su apoyo al comité. Estamos solidarios con el Comité Municipal de Fútbol. Grandísima idea que se reconozca. Ojalá y los demás deportes también lo hicieran. García Cota recordó que el municipio tiene representantes en el ámbito profesional y se dijo seguro de que esta medida incrementará el interés por participar. Sabemos que hay deportistas que han destacado en el ámbito profesional, que son reconocidos. Esto viene a fortalecer, a sembrar una semilla para que la gente se siga preocupando por la práctica de este deporte, puntualizó el funcionario.